Hace unas semanas, el último productor local de cigarrillos cerró sus puertas en Colombia, argumentando que el contrabando fue la estocada final. Solo en lo que va de este año, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera han aprehendido mercancía por más de 136 mil millones de pesos. Las autoridades buscan cerrarle el cerco a un flagelo que califican como un sistema de economía criminal. Informe especial. Cajas, cajas y miles de más cajas. Estas bodegas de la DIAN son apenas una pequeña muestra de todo lo que ingresa ilegalmente a Colombia y que se conoce como contrabando. Es uno de esos monstruos que alimenta la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico. Lo dice tajantemente el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, quien tiene claro que el problema va más allá de esta mercancía. Son mafias que alimentan el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo. Por ejemplo, en la frontera con Venezuela es marcada la injerencia del ELN en este contrabando, así como los grupos armados organizados, las disidencias, todos, absolutamente todos tienen como fuente de financiamiento el contrabando. Los contrabandistas fueron los maestros de los narcos. De ellos aprendieron las rutas para evadir controles y para mover mercancías. Hablamos de un negocio que arrancó a mediados de los años 70 en La Guajira. De la llegada ilegal de cigarrillos se pasó a la salida de toneladas de marihuana en la llamada bonanza marimbera. Claro, los puertos han sido y siguen siendo los puntos claves para esta actividad ilegal. Uno de los lugares más apetecidos para este negocio es Buenaventura. Por allí sale y entra el 60% de la mercancía legal que se mueve en nuestro país, pero también transita, vive y respira el contrabando. Son miles de millones de pesos que pasan y se mueven por esta imponente bahía llena de contrastes. Entre la miseria y el olvido se atraviesa buena parte del progreso que mueve al país y del negocio ilegal del contrabando. Un cóctel que hace de Buenaventura y su puerto un hervidero. El puerto de Buenaventura es el principal de Colombia y uno de los 10 más importantes de América Latina. Su posición geográfica hace que por esta costa pacífica llegue mercancía de cualquier parte del mundo. Y en promedio, cada día 700 contenedores salen de este puerto. Y podría albergar al mismo tiempo 500 mil contenedores, que aunque cuenta con tecnología para realizar controles, es inevitable que miles de millones de pesos ingresen de manera ilegal. Comida, licores, ropa, electrodomésticos, vehículos, hierro, acero, de todo, absolutamente de todo, especialmente de Asia. Y los sectores más azotados son los textiles, calzado y cigarrillos. Pero intentamos o he intentado llegar con políticas que permiten cortar este lazo que hay con el contrabando aquí en Buenaventura. Él es el coronel Álvarez. Hace menos de 3 meses llegó a dirigir la oficina seccional de la DIAN en Buenaventura y aunque está muy prevenido, deja ver que además de atacar el contrabando, tiene otra preocupación. ¿Cómo encontró al equipo de la DIAN en Buenaventura? ¿Qué le dijo? ¿Qué le preocupa? Por las situaciones que han ocurrido en el pasado, pues encuentro, digamos, algo inquietos, algunas situaciones de inseguridad por lo que vive también Buenaventura. Algo preocupados por temas de seguridad. Hoy el contrabando le cuesta al mundo cerca de 506 mil millones de dólares. De estos, 5 mil millones de dólares se mueven en Colombia, 1.000 que ingresan por fronteras abiertas y 4.000 por puertos y aeropuertos, al que llaman contrabando técnico, como el que traía este contenedor de telas a Buenaventura. Este textil puede ser de alta calidad y el contrabandista intenta meterlo por una menor calidad y así pagar menos impuestos. Solo por Buenaventura y Barranquilla ingresa el 90% del contrabando con esa modalidad. Y si de creatividad se trata, la mafia no se queda corta. En la costa atlántica, esta ambulancia fue sorprendida transportando 43 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando. O empresas fachadas como las que usaba el zar del contrabando de los textiles, Salim Ricardo Yamure de Caret, recientemente capturado. El contrabando escaló a tal punto que 8 países formaron la operación Ameripol para desarticular estas estructuras. No para seguir incautando mercancía, ese trabajo tiene que seguirse haciendo, pero es un trabajo de rutina. Se trata es de llegar a la cabeza de estas organizaciones, desarticular las estructuras más fuertes y, como hemos dicho, golpear los eslabones más significativos de este sistema de economía criminal. Sin duda, el esfuerzo de las autoridades es enorme, pero el flagelo también.
Hablamos de un negocio que le representa al país pérdidas anuales de 8 billones de pesos por el no pago de impuestos por el ingreso de toneladas de mercancía que inundan las principales ciudades de Colombia.